las 9 parejas más ricas del mundo. Pareja número 9. Harrison Ford y Calista Flockhart. Mis queridos Happy Facers, les comento que Harrison Ford y Calista Flockhart se conocieron y comenzaron a salir en 2002, aunque se casaron en el año 2010. Ford es famoso por su interpretación en dos de los papeles más queridos de las historias de Hollywood, Han Solo e Indiana Jones, mientras que Calista es mejor conocida por la popular serie de televisión Ally McBeal, que se desarrolló entre 1997 y 2002. El patrimonio neto de Ford es de $300 millones, un aproximado de $278 millones, mientras que la fortuna de Calista asciende a $24 millones, un aproximado de $22 millones. Pareja número 8. Will Smith y Jada Pinkett Smith. Will Smith y Jada Pinkett Smith se casaron en 1997. Will es actor, rapero, productor de cine y de televisión. Ha sido nominado a 4 Globos de Oro y 2 premios Oscar y ha ganado 4 premios Grammy. Su esposa Jada es conocida por su popular programa de Facebook, What Red Table Talk. Will tiene un patrimonio neto de $350 millones, un aproximado de $324 millones, mientras que ella suma $20 millones, un aproximado de $18.5 millones. Pareja número 7. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se conocieron en Deauville, Francia, en 1999 y comenzaron a salir en marzo de ese año. La pareja se casó en noviembre del 2000. Michael Douglas es un actor legendario con una carrera que abarca más de 6 décadas. Uno de sus papeles más conocidos fue como Gordon Gekko en Wall Street. Por su parte, Zeta-Jones es una cantante, bailarina y actriz británica, reconocida por su papel en la adaptación cinematográfica de Chicago. Douglas tiene un patrimonio neto de $300 millones, un aproximado de $278 millones, mientras que Catherine Zeta-Jones acumula $105 millones, un aproximado de $97 millones. Pareja número 6. David y Victoria Beckham. David y Victoria Beckham se conocieron en un partido de fútbol del Manchester United en 1997 y comenzaron a salir ese mismo año. Se casaron el 4 de julio de 1999. Para muchos, David Beckham sigue siendo el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, mientras que su Victoria es mundialmente famosa por formar parte del popular grupo de pop de los años 90, las Spice Girls, aunque también es una exitosa diseñadora de moda.
Ambos poseen un patrimonio neto conjunto de 450 millones de dólares, un aproximado de 417 millones de euros, ya que no se puede estimar la fortuna por separado. Ambos se casaron con bienes mancomunados. Pareja número 5. Barbara Streisand y James Brody. Barbara Streisand y James Brody están casados desde 1998. Ella es una legendaria cantante y actriz, conocida por sus papeles en el cine en clásicos como Funny Girl, The Way We Were y la versión de 1976 de Star Is Born. Borland es actor, productor y director de cine, principalmente conocido por sus papeles en películas de comedia de la década de los años 70. Bárbara tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares, aproximadamente 370 millones de euros, mientras que James acumula 50 millones de dólares, un aproximado de 46 millones de euros. Pareja número 4. Tom Hanks y Rita Wilson. Tom Hanks y Rita Wilson se conocieron en 1981 en el set de la serie de televisión Boston Brothers, protagonizada por Hanks, pero no fue hasta 1985 que se hicieron novios y en 1988 la pareja contrajo matrimonio. Hanks es uno de los actores más conocidos y queridos de los últimos 30 años con papeles en películas como Forrest Gump, Sleepers in Seattle, Philadelphia y Toy Story. Por su parte, Wilson es una actriz conocida por sus papeles en Sleepless in Seattle, Runaway Bridge y My Big Fat Greek Wedding. Ella tiene un patrimonio neto de 100 millones de dólares, un aproximado de 92.7 millones de euros, y Tom Hanks posee una fortuna de 400 millones de dólares, un aproximado de 370 millones de euros. Pareja número 3. Tom Brady y Giselle Bündchen. Tom Brady y Giselle Bündchen comenzaron a salir en el año 2006, después que un amigo mutuo les organizara citas a ciegas. Se casaron en febrero de 2009. Giselle es una supermodelo brasileña y ex ángel de Victoria's Secret. Tom es conocido por haber ganado en 6 ocasiones la Super Bowl del fútbol americano en la NFL y pasar 20 temporadas con los Patriots de New England. Giselle tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares, aproximadamente 370 millones de euros, y Tom acumula 180 millones de dólares, un aproximado de 167 millones de euros. Pareja número 2. Jay-Z y Beyoncé. Jay-Z y Beyoncé son dos de las celebridades más reconocidas del planeta. Se conocieron cuando ella tenía apenas 18 años y él 30, y se casaron hace más de una década, en 2008. Jay-Z es uno de los raperos más exitosos económicamente en Estados Unidos y por demás en el mundo. Además, es productor, empresario y ocasionalmente actor.
Beyoncé saltó a la fama gracias al popular grupo musical Destiny Child, aunque en la actualidad se desempeña como solista, compositora, bailarina, actriz, modelo, diseñadora de moda y empresaria. Por si fuera poco, ella tiene un patrimonio neto de 500 millones de dólares, un aproximado de 463 millones de euros. Y Jay-Z acumula la astronómica fortuna de 1.000 millones de dólares, un aproximado de 927 millones de euros, una fortuna astronómicamente fuera de este planeta. Pareja número 1. Kanye West y Kim Kardashian. Kanye West y Kim Kardashian no solo son una de las parejas de celebridades más reconocidas del mundo, sino también la más multimillonaria. Comenzaron a salir en 2012 y se casaron en 2014 en una lujosa boda en Italia. Kanye West es un rapero y empresario reconocido por su popular marca de ropa y calzado Yeezy. Por su parte, Kim Kardashian es una influencer, socialite y empresaria. El patrimonio de West es de escándalo. Es de la astronómica e increíble cifra de 3.200 millones de dólares, un aproximado de 2.900 millones de euros, mientras que la fortuna de Kim Kardashian asciende a 350 millones de dólares, un aproximado de 324 millones de euros.